Buenos días, seguimos en nuestro Insurance Summit y ahora vamos a charlar sobre innovaciones en seguros de auto y para eso acá me acompañan de Zurich y de Volkswagen también que tenemos mucho para charlar sobre... El nuevo programa y la nueva cobertura que, que ahora me van a decir, pero si les parece, como un poco a modo de, de intro, también, si quieren, cuéntenme un poco. Eh, venimos hablando de hace mucho tiempo también, ya de, de un poco de la tendencia consumer centric, esto de que el cliente, el consumidor, está en el centro de todo, pero cuéntenme un poco cuáles son como las principales necesidades eh, que buscan entender en los consumidores, qué es lo que están viendo, y después si quieren ya profundizamos en el. En, en, la, en, la, en la cobertura y el programa, que sí, entiendo también que debe ser en respuesta de, de esto que estuvieron viendo en el mercado. Así que, ¿quién bueno, quiere ¿querés, arrancar? ¿Querés que arranque yo, Flor? Perfecto. Arranque yo que le paso la, la pelota a los, a los amigos. Genial. Bueno, gracias, Flor. Eh, buen día y, y un placer compartir este momento. La verdad, que desde Zurich estamos impulsando nuestra estrategia de Customer Centric. Tenemos foco puesto en el cliente desde ya de hace varios años. Eh, planteamos un poco esta alianza estratégica como respuesta a esta tendencia de poner foco en el cliente. Nosotros tenemos una estrategia para el canal Segmento Retail Masivos, donde estamos potenciando ir a encontrar a los clientes, interactuar con los clientes de una forma acercándoles propuestas más dinámicas. Más inteligentes a la hora de conocer la necesidad en la protección de todos sus bienes y servicios. Y en esto que te decía de que en la tendencia lanzamos un acuerdo estratégico, una alianza estratégica entre los dos grupos, Volkswagen y el grupo Zurich. Somos dos compañías líderes y referentes, un poco hablamos con Mariano, la parte de los referentes más que líderes de, del segmento, cada uno en su industria. Y a partir de eso. Empezamos a desarrollar esta alianza. Te cuento dato sí, sí, sí. de Suris. Suris es una de las tercera, es uno de los terceros grupos de más grandes de la Argentina. El año que viene cumplimos 60 años, 60 en, la, años. en el país, en así el país. que estamos muy contentos con eso. Y a partir de esta alianza estratégica con el grupo Volkswagen, empezamos a encontrar como soluciones. Para el cliente Volkswagen, para acercar al cliente Volkswagen, que salga de su modelo tradicional y venga a tener cobertura, servicios diferenciales, que seguramente después pues, te ampliaremos. Sí, sí. Y entendimos que a través de la innovación y a través de la transformación de la experiencia del cliente, pudimos lograr una alianza estratégica de largo plazo, que seguramente Ricardo ahora nos complemente del lado de Volkswagen. Y le dejo a Marian un poco ya los detalles de, de todo el proceso del cliente, la post-20 y esta autogestión en la que estamos llevando. Perfecto. Así que... ¿Quién quiere seguir? Bueno, te Ricardo? comento. Buen día. Buen día. Eh, yo creo que la palabra clave acá es conveniencia. O sea, lo que buscamos con esta alianza es crear un producto, una oferta, un servicio, pero además una experiencia de un cliente que se quede en nuestro ecosistema del grupo Volkswagen de una manera que no va a encontrar otro producto, otro contenido fuera de este, de este ambiente. Entonces, la palabra conveniencia yo mezclo con un concepto que queremos desarrollar como Volkswagen, y Grupo Volkswagen y Volkswagen Financial Service, eh, en la dirección de la movilidad, pero más que, todo, más que todo es el tema de un concepto que se llama sit and go. O sea, queremos proveer a los clientes un concepto de comodidad que sea, ya tenés un producto buenísimo. Já estás com uma experiência boa de uma marca muito importante. Senta-te, maneja tu auto e eu me encargo de tudo. Claro. Então, esta aliança é es um princípio no mercado argentino que aponta para um modelo de mobilidade que vamos a chegar a este ponto de conveniência. Ou seja, se já temos o sea, si ya el auto, já temos soluções para aquisição, uma financiación, um leasing, um renting. Un... Toda la parte de protección del auto y de los cuidados con el vehículo, probemos nosotros, nosotros juntos, con una solución única. Y e esto es importante: crear algo que sea muy customizado, muy personalizado. Y una vez más, el reto acá es que el cliente nunca va a encontrar claro. eh, en otra barca. ¿sí? Y para esto, el grande desafío fue crear una agenda positiva. O sea, entender la necesidad del cliente, los puntos de dolores, no solo en la parte de ventas, pero también la parte eh, que llamamos de la hora de la verdad. Claro, claro. cuando sí, pasa algo, digamos, exactamente. cuando se necesita. Pero todo eso para nosotros en esta jornada del cliente es importante porque es la marca que está involucrada, sea Volkswagen, sea Zurich, por eso creamos este concepto de cobertura Volkswagen. Perfecto. Vos mencionabas anteriormente cómo trabajamos esto del cliente en el centro. Y para nosotros la respuesta es potenciando la comunicación con el cliente. Y cuando hablamos de potenciar la comunicación, eh, el, 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 en el mercado de seguros hay mucha asimetría de conocimiento entre el consumidor y y quién vende el producto, ¿sí? Es una de las industrias donde más asimetría hay. Entonces, ¿cómo nosotros acercamos al cliente potenciando esa comunicación? ¿Y cuál es el desafío para potenciar esta comunicación? Es eh, nosotros estamos en un proceso de transformación digital de la compañía. Ahora, nosotros en, en esta transformación tenemos que ser de alguna manera ambidiestros, porque tenemos que tener. Un pie en el futuro, pensando en ese cliente que viene, que busca, digamos, soluciones este, one and done, que, que, que se resuelva este, un siniestro de, con una experiencia que sea full claro. digital. Pero el, totalmente, pero en el intermedio tenemos muchos consumidores este, que quieren tener contacto, contacto con una persona humana durante este proceso. ¿no? Entonces, nosotros estamos cruzando esta transformación digital con una transformación cultural de nuestro equipo, que nos permite humanizar ese proceso de siniestros y que sea, y que sea el consumidor, que sea el asegurado, por qué canal se comunica por, eh, con la compañía. Si quiere tener una experiencia que sea completamente digital, lo va a tener. Si quiere tener una, una experiencia donde, donde sea rescatado de esa experiencia digital por una persona humana, este, también lo tiene. Es, eh, y ese, de alguna manera, es nuestro desafío, que nuestra propuesta de valor como marca, incluyendo a, a Volkswagen, permita ser este, ambivalentes en, en, en esta posibilidad hacia los clientes. Perfecto, poder elegir. Totalmente. Y poder elegir en cualquier parte del proceso. Yo puedo elegir este, un camino digital, pero en cualquier momento decidir... Este, eh, seguir interactuando con una persona durante el proceso. Genial. Bueno, cuéntenme sobre que un poco fueron adelantando, pero concretamente sobre este, este programa y esta, esta nueva cobertura y alianza, como para bajarlo a la, a la realidad. Esto, esto en verdad fue unas charlas que iniciamos, nos invitó Volkswagen desde el punto de la financiera y del broker de seguros con Ricardo y con el equipo empezamos a interactuar en conjunto, a generar ideas, a empezar a conocer o a estudiar o a entender mejor al, al cliente Volkswagen para hacer como un cambio de la propuesta tradicional actual que tiene y empezar a entender, como decía Ricardo, bien los beneficios puntuales que podemos generar a partir de esta, de esta alianza estratégica, creando un programa integral de seguros que le dé la tranquilidad al, al cliente Volkswagen que más allá de conducir su auto está completamente asegurado. Todo lo que es servicios de diferenciales en cuanto a producto, en cuanto a servicios, en cuanto a la postventa. ¿sí? La parte más importante es cómo acceder a este programa de seguros, básicamente es atraer al concesionario. El concesionario Perfecto. Volkswagen es el eje principal en esto, donde el broker de Volkswagen hace la parte y los productores de seguros asociados a los concesionarios. Conforman todo lo que es el ecosistema. Y esto, perdón que tengo una pregunta, solo que sí. decías de, de los concesionarios, es para los autos nuevos, digamos el cero, o si yo ya tengo un Volkswagen. Es para todos los autos, para todos los clientes Volkswagen para que tengan los un vehículo Volkswagen. Perfecto. Porque Sobre todo de... los nuevos, los usados, la verdad que es un programa inclusivo en este aspecto donde Perfecto. todo cliente Volkswagen puede, hacer, puede acceder a este programa para puramente gratis. Estamos en los primeros pasos. Te imaginas que esto oh, es ya. una alianza a largo plazo. Vamos a ir construyendo. Un poco le dejo a Mariano contar específicamente la posventa. Es volver Bien. al taller, volver a estar en el ecosistema de Volkswagen estando en este programa integral de cobertura. Sí, Ricardo Un punto complementar. muy importante y alineado con tu pregunta es que nosotros tenemos una preocupación por el tema de la jornada del cliente. O sea... Queremos acompañar al cliente en todos sus cambios de vida, pero también acompañar al auto en toda claro. su jornada de vida. Nosotros internamente llamamos esto de CRM Square. O sea, cómo podemos crear soluciones que acompañen la evolución del cliente y sus necesidades, pero también un auto que es nuevo, semi -nuevo, usado, y ahí es un punto clave para nosotros que para así garantizamos siempre un punto que es muy importante que es el valor residual del auto para remarketing para la, para para todo que pasa en esta cadena del grupo entonces una vez más seguros es un tema clave porque los puntos de contacto con los clientes son frecuentes desde el taller de la compra claro. del cambio del auto eh, de una necesidad muy específica todo esto punto a punto, y ahí te, te, te comento una vez más de la agenda positiva, con esta alianza tenemos la posibilidad de todos los días crear una condición de entender los, do los, los dolores, hablar con los concesionarios, llamar a los clientes, conocer un poco más los autos, sus características y cada rubro del cliente para ahí sí armar contenidos que sean únicos. Este, este es el punto no queremos crear un como yo, nosotros llamamos de one fits all solution mm, bien, esto no claro. existe más sí, la y ahí es el punto exactamente sí, es el concepto que, que, que explicaba muy bien Ricardo digamos es, es crear ese ecosistema digamos cuando un asegurado del programa Volkswagen con esta transversalidad que comentaba recién Gastón que no solo incluye los vehículos cero kilómetros sino cualquier vehículo Volkswagen que ingresa eh, al momento que tenés un evento, un siniestro, y empezás ese camino digital de denuncia, ya se reconoce que sos parte de este programa. Desde el Look and Feel vos ya tomás conocimiento de que tenés los beneficios de ser parte del programa de Volkswagen, con lo cual te incluye no solo la reparación en una concesionaria oficial, que es absolutamente positivo para cualquier vehículo por múltiples factores, porque mantiene garantías, sí. porque da porque, porque cuenta con una tecnología diferencial a la hora de la evaluación de ese vehículo, porque permite una mejor venta posterior. Este, una mayor accesibilidad a los repuestos, que es un momento bastante crítico de nuestro país en ese sentido. Incluye también coberturas de robo contenido, de, de kilometraje ilimitado en caso de siniestros, de, de, de los gastos de traslado durante la reparación del vehículo, con lo cual. Lo que se forma a partir del hecho es el ecosistema que indicaba anteriormente Ricardo. O sea, nosotros buscamos proteger ese cliente y que se sienta parte del ecosistema una vez que ocurre un evento. Perfecto. ¿Cuándo empezaron? Esto lo lanzamos ahora el 14 del mes pasado. Hicimos un evento lanzamiento donde nuestro sigo Fabio Rossi hizo una presentación. Nos acompañó gente de la marca Volván. Estaba Martín Massimino, que es el director. General, General de, de la marca de sí. Ricardo hizo la presentación de todo el programa, con lo cual fue nuestro representante uh -huh. y vocero ¿Sí? del programa, así que fue muy muy, muy así positivo. Así que llevamos como muy poquito tiempo, pero me interesa eh, como cuál es el primer feedback o la primera recepción que excelente. tuvieron del otro lado. O sea, como qué, qué dicen los y las clientes, digo, del otro lado cuando empiezan a aprobar eh, toda esta solución. Y es excelente, al momento del siniestro, cuando ya se reconoce dentro de un programa que tiene beneficios, como a cualquiera de nosotros que nos encontramos con esa sorpresa, claro. imagínate que te vas a tomar un avión y te enterás este, que tenés un upgrade inmediato de asiento <laughs> o el acceso a un salón VIP, digamos, se reconoce, digamos, eh, distinguido en esa atención del reclamo, con lo cual no, nuestros indicadores iniciales, nosotros trabajamos muy fuerte en, en EPS, este, parte de esta centralidad del cliente y de todas las mejoras que nosotros fuimos haciendo, parten a partir de las devoluciones de feedback que nos hacen nuestros clientes, tanto las positivas como las bueno. negativas. Te diría que aprendemos bastante más de las negativas que de las positivas. De las positivas nos alegramos, de las negativas buscamos Obvio, cómo claro. mejorar a partir de eso, pero la, la realidad es que el primer feedback ha sido excelente por esto que te indicaba antes, pues se sienten distinguidos, reconocidos de una manera especial por tener un vehículo Volkswagen. Qué gaps o qué, qué falencias habían visto en el mercado también como para que los llevaron a, a, a impulsar a pensar en este tipo de, de innovaciones y soluciones. A ver, primero fue el tema que te comenté sobre conveniencia. Claro. Eh, yo creo que la mentalidad de los consumidores se cambió mucho en los últimos años por todo que sufrimos, que pasamos, uh -huh. pero también por, la, por el avance de la tecnología. Entonces todos buscan la conveniencia, sí. Entonces eh, no, no es que una debilidad, pero miramos como una oportunidad en explorar un poco más la red de concesionarios que es muy fuerte, está muy bien lista con capilaridad y con un atendimiento muy muy preparado. Además tenemos un portafolio de productos también muy completo y juntamos dos empresas. Un alemán, una suiza, que de una cierta manera, con la misma mirada y con una, una, una mirada de largo plazo. Sí, claro. Entonces es una sociedad, es una alianza que, volvemos al tema de la agenda positiva, todos los días miramos qué punto podemos hacer mejor. ¿Qué podemos hacer de oportunidad? Y salimos de un mercado tradicional sí. que llamamos de pan con manteca. O sea, sí. es esto, si sí. quieres comprar y el tema sí, está en la, claro. en la diferenciación es precio. Claro. No, no, no. Lo que queremos es servicio, queremos la experiencia. Sí. Y queremos mantener, ejemplo de lo que ya vimos toda la vida con Apple, con Samsung, con qué sé yo, es que se quede en el ecosistema, que disfrute de todas las ventajas que el ecosistema te puede proveer. Sí. Este es el punto. Sí, esa agenda positiva, para mí la palabra que la distingue es la innovación. Son, eh, son dos empresas que independientemente de la solvencia, de la trayectoria, el reconocimiento que tienen, del liderazgo, tienen una mirada muy fuerte puesta en la innovación. Este, y a partir de eso es que... Queremos desayunar algo distinto que el pan con mm -hmm. manteca, ¿no? Que decíamos, <laughs> me me todo el tiempo, ahora. <laughs> Y ahora que dijiste innovación, que también es con sí. lo que arrancamos, pero en estos minutos que, que nos quedan, ¿qué me pueden adelantar eh, a futuro un poco? ¿Qué nuevos productos están pensando? ¿Qué nuevas innovaciones? Digo, porque esto es súper disruptivo. Sí. Sobre todo en una industria de un seguro que aparte es obligatorio, digo, el seguro sí, sí, automático. Claro, Entonces hay claro. que innovar también sí. en, en algo que de última a ver, hay una, que usar igual. Un punto <laughs> que me llamó mucho la atención, o sea, que, que, que me marcó, fue en el lanzamiento que tuvimos el 14, el 14, el 14 de abril, es que salimos del lanzamiento con una mirada de, che, mira, tenemos que hacer más, sí, claro. podemos hacer más. O sea, ya tenemos un buen producto de lanzamiento con un contenido muy customizado, pero miramos la digitalización, miramos más contenidos, miramos qué oportunidad podemos proveer los clientes además do seguro propriamente. Ou seja, o sea, que podemos oferecer, não só como ecossistema Volkswagen, mas também como ecossistema de Zurich, e sua sociedade, suas parcerias, todo que está involucrado, e aí avançamos. Então, há uma mirada muito positiva, muito optimista. E... A ver. Yo creo que vamos a revolucionar el mercado de seguros en la Argentina. ¿eh? Sí, sí. Yo, creo, yo creo en ese sentido, nosotros tenemos la obsesión de acelerar el proceso de resolución del siniestro. Históricamente, un siniestro, eh, desde la percepción de un consumidor, eh, un reclamo en el seguro, es un proceso largo, claro. complejo, técnico. Sí. Eh, nosotros. Hoy, por ejemplo, en productos de non-motor, el 40% de los siniestros los estamos resolviendo en la primera llamada y eso hizo que nuestro TNPS se disparara un 70% positivamente en el último año. Ahora lo que buscamos en este programa de Volkswagen es acelerar también este proceso de los siniestros. Este, estamos introduciendo prontamente la inteligencia artificial, trabajando este, con la red de concesionarios, lo que va a hacer que ese proceso de evaluación de justiprecio de un vehículo que llevaba un tiempo determinado nos permita fijar parámetros de antemano, que después sea el propio asegurado que tomando dos fotos ya no genere inmediatamente esa evaluación y al concesionario le genere ese presupuesto para la reparación, con lo cual estaríamos acortando por lo menos claro, 15 muchísimo. o 20 días ese primer paso en un proceso de cineasta. Ah, y en este sentido, déjame contar algo positivo. En la agenda positiva comenta Ricardo. Nosotros trabajamos, y hicimos una modalidad de WordStream con los equipos de ambos, de ambas empresas. Creo que la innovación que comentaba Mariano, aparte fue el líder y el sponsor de este equipo de WordStream, con lo cual la creatividad lo hizo realmente que podamos salir en tiempo récord. Nosotros hace muchos años trabajamos con esta mirada al cliente, con esta manera de co-crear juntos productos. Bueno, hoy nos tocó con la marca Volkswagen hacerlo, con el equipo Ricardo. Y creo que lo innovador fue que el equipo en tiempo récord realmente cumplió los plazos de lanzamiento que teníamos. Y ese equipo hoy está, post el lanzamiento, como dice Ricardo, ávido ha de lanzar cosas nuevas. Nueva. Entonces vienen las propuestas y bueno, está en carpeta de Mariano, que no olvida decir hay que sacar sacarlas rápido. Así que bueno, hay mucho por hacer. Totalmente mucho por hacer. Bueno, quiero agradecerle a los tres por el tiempo. Lamentablemente ya nos quedamos. Sin tiempo, pero bueno, muchas gracias nuevo por estar acá con nosotros. Y si ustedes no se vayan, que ahora enseguida ya viene el próximo panel.